Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Los habitantes del barrio Piedra de Bolívar se cansaron de los cortes de energía de Electricaribe y en la madrugada les tocó salir a la calle y hasta quemar llantas para que les restablecieran el servicio. Cansados de los constantes cortes de luz sin explicación durante varias noches, los habitantes del barrio Piedra de Bolívar en la madrugada de hoy salieron a la calle principal a protestar en contra de Electricaribe. Los vecinos enfurecidos bloquearon la vía y quemaron llantas en varios puntos de la avenida del Consulado. El paradero ubicado frente a la Universidad de Cartagena también terminó destrozado. Bueno, el personal, como siempre, quitaron la energía a las 6 de la tarde, como siempre la quitan, y después nuevamente la quitan a las 9 de la noche y dura 3, 4 horas la energía sin venir. La gente salió a la calle, como tomaron las vías, prendieron llantas, árboles y ramas, basura, para llamar la atención. Eso es lo que se está haciendo, porque es la única forma de que nos puedan escuchar, que nos puedan ver y tratar de a ver si nos pueden solucionar los problemas. Los habitantes de las zonas aledañas manifiestan que Electricaribe nunca los atiende, que sus llamadas son cursadas a un call center que siempre responde lo mismo y no da soluciones. Los vecinos piensan que la empresa raciona la energía porque hay barrios subnormales en el sector. Además que las acciones legales deben ser emprendidas por las autoridades y organismos de control, y a ellos solo les quedan las vías de hecho para hacerse sentir. No, es que la acción legal que no la hacen los entes de control, que no la hacen ni siquiera la alcaldía, que son los que tienen que ver la gobernación, que son los que tienen que ver con la prestación de estos servicios públicos y no tienen un control sobre esas entidades privadas, entonces no, a nosotros nos queda corto que lo único que nos queda es la vía de hecho para llamar la atención. Situación igual a la de la Piedra de Bolívar viven los habitantes del barrio Nuevo Bosque. En la noche de ayer también les tocó salir a la calle a protestar y quemaron llantas en la avenida del Bosque. Al igual que otros sectores de la ciudad, los habitantes del barrio Nuevo Bosque también están inconformes por los cortes de energía que a diario se realizan en repetidas ocasiones en todo el sector. Bueno, la empresa Electricaribe es que no está cumpliendo con su trabajo, porque resulta que aquí toda la noche, aquí en el Nuevo Bosque, toda la noche se va la luz dos y tres veces, aquí no falla para irse la luz. Los habitantes del sector denuncian que la administración distrital tiene conocimiento de la situación que viven actualmente con Electricaribe, pero que tampoco brindan ninguna solución al problema que deben atacar de raíz. Se sabe muy bien que aquí, por lo menos ya, todos los mandos del gobierno saben lo que está sucediendo con esa empresa y ellos no buscan en medio de retirar esa empresa y poner otra empresa nueva que tenga seriedad en el asunto. No encontrar respuesta en ningún lado y el no mejoramiento del servicio, a pesar del pago oportuno que realizan siempre las viviendas, según los moradores son las causas por las que se presentan las protestas, por los que se toman las vías de hecho para exigir la buena prestación del servicio. Ah, eso no puede ser lícito, porque uno está pagando puntualmente su servicio. Ya, si se va la luz o no se va la luz, entonces, cuando se va la luz, viene el recibo más caro, mira eso. Y sin servicio. Ellos no están prestando el servicio como es debido. Por eso es que usted ve aquí, ve usted que tiene uno que coger y proceder con llanta quemada, con vaina, y uno se es perjudicado, los niños, las personas adultas como mi persona, que sufrimos de la presión y eso, esos calores que hace es muy policial para la salud ya. A nosotros no nos conviene eso, nosotros estamos pagando un servicio para que nos lo presten, sino que nos quiten la luz y tenemos como el tiempo de antes. El alcalde Dionisio Vélez se refirió a la disminución en los índices de criminalidad en el distrito, situación que abona a los procedimientos de la Secretaría del Interior y la Policía Nacional. La administración distrital sigue entregando buenos balances en cuanto a la criminalidad en Cartagena. Por más de 10 días no se han registrado saldos mortales por hechos de violencia. El alcalde Dionisio Vélez se refirió al trabajo en equipo que se hace por la seguridad de Cartagena y espera que la ciudad continúe de esta manera durante todo el mes de septiembre. Así es, efectivamente, venimos combatiendo, como ha sido la instrucción y también todo lo concerniente a el trabajo en equipo que se hace desde la Secretaría del Interior, Roberto Barrios, Secretario del Interior, con la Policía Metropolitana de Cartagena, y hoy podemos darle a la ciudadanía un parte de 10 días sin homicidios en la ciudad de Cartagena.
Sin duda, este hecho marca un precedente positivo para todo lo concerniente a la seguridad y a la tranquilidad de los cartageneros. Esperamos que el mes de septiembre continúe de esta manera. Todo esto debido a las caravanas de seguridad que se vienen incrementando. Ya van 60 caravanas de seguridad a lo largo de toda la administración. Adicionalmente a eso, a los controles que se están haciendo por todos y cada uno de los diferentes puestos en diferentes sectores de la ciudad. Recordemos, son más de 18 puestos de control que tenemos en toda la ciudad por parte de la Metropolitana de Cartagena. Por su parte, el secretario del Interior entregó detalles de la planeación de los operativos de control que realiza el equipo de la Alcaldía con la Policía Metropolitana de Cartagena en los diferentes frentes de la ciudad. Esto es una tarea que hemos venido también liderando con la Policía Metropolitana de Cartagena en los consejos de seguridad, en donde con un grupo de Unipol hicimos la georreferenciación del delito donde más impacto habíamos tenido, y estamos haciendo una intervención especial en esos cuadrantes que nos lleva a que estos resultados se estén dando el día de hoy. Adicionalmente, alrededor de todo el año se han visto indudablemente disminución en lo que son índices de sicariato. Tenemos 21 casos menos al corte de 31 de agosto. Esto es una disminución del 42% en el sicariato. Y otro dato importante es la disminución en los homicidios por riñas con pandillas, que tenemos 19 casos menos con respecto al año anterior, que son el 60% de disminución. Son las dos cifras claves que nos han ayudado. Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos en CNC Noticias.